Taylor Swift, que de hecho antier, en estos días se hizo muy sonado. A ver, me hace más para acá. Ahí está. Ahí. Mira la Carla así con la cabecita. No, 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 está ahí. Ahí. Con Taylor Swift, Rosalía. En el Eras Tour envió un mensaje a las mujeres, un mensaje de poder para las mujeres en el Eras Tour. De hecho, ¿saben? Miren, algo que pasa con Taylor Swift bastante. Desde hace mucho tiempo, ella obviamente que es muy conocida, bien famosa y tal, pero últimamente como que ha tenido muchísima más influencia en las jóvenes, incluso en muchísimas mujeres que les gusta su música y en los discursos que suele dar ella, porque suelen ser a esos tipos de discursos que rompen lo que le llamamos la doble moral que utilizan las personas, incluso en la industria musical, que es una de las tantas voces que muchas veces se ha alzado para este tipo de cosas. Por eso, ahorita en las redes sociales, Taylor Swift ha sido bastante mencionada por esto de que en el Eras Tour dio un mensaje, obviamente, para ello, para romper con eso de que normalmente se suele dar en el mundo de la industria también, y que sabemos de que muchas veces minimiza también como el trabajo de que hacen muchísimas artistas mujeres. Y yo les digo algo, es espectacular lo que hacen. Taylor Swift, de hecho, es como la madame de la música de estos tiempos. Es como la Madonna. La Madonna. De Madame, estos tiempos. Sí, no, pero la Madame, sí. No, no. Fíjate que me pareció algo súper curioso. Es la dama. Toda una dama. En lo personal, yo la verdad, es rarísimo, no recuerdo nada. Creo que esa es la única canción que recuerdo ahorita en mi cabeza de Taylor Swift. No, mire, me gusta. No, pero tiene varias personas. Pero fíjate que es súper curioso de ver. En lo personal, no me llama la atención, no recuerdo una canción de ella, pero el poder musical que tiene y el alcance. El alcance. No sé si es fuerte. Y es para todas las edades. En la cultura estadounidense, quizás creo que es que pega más. Incluso, fíjate que estuvieron liderando en el top global siempre, primero y segundo, Bad Bunny y Taylor Swift. Bad Bunny, ahí iban peleando siempre. Siempre no comprendo, o sea. Podríamos decir que entonces es más escuchada que Adele. Sí, que me gusta más ella también. No, sí, pero igual Adele. Me gusta más Adele. Adele se mete en un top 10, pero ella siempre está en la 3, la casa del top 5. Adele donde la pega es llenando auditorio. Me imagino que ella también, Taylor Swift también. Pues yo Taylor Swift, o sea, no se me pierde. Bueno, Daddy dice, no recuerdo alguna música, pero es que yo la miro bellísima, fíjate, por bella es que... No, ella es talentosa. No, ella es talentosa. Porque además de cantar, ella sabe cantar, escribe, compone, también es carismática. ¿Para qué la chavala? Pero como te digo, empecé a conocer de su carrera por lo bella. Ya es lo que me gusta de Taylor Swift, es que ella apoya el desorden, pero no forma parte del desorden. Eso es lo que ella de hecho dio en parte de su mensaje, en el que dijo: ¿qué se siente el presumir de recaudar dólares y conseguir zorras y modelos? Dice. Algo, o sea, es lo que les mencionaba. Suele lo cuando... que no entiendo de ella es por qué anda con Tiger. No, Taylor Swift no anda con Tiger. ¿Cómo no? No es Taylor Swift. ¿Cómo no? No es Avril Lavigne. Ah, sí, cierto. ¡Ya voy! Taylor Swift parece como una Barbie. También porque se había hecho un caos en la venta de las tickets y todo eso, entonces él alzó su voz respecto a la situación que estaban pasando, pero como les digo, Taylor Swift siempre se encarga de dar un mensaje que, digamos, no sigue lo que, como mencionaba, no sigue la corriente de lo que vienen haciendo en la industria. ¿Cuál fue el mensaje, Alvarito? Ay, Dios mío, otra vez. Pero lo ha hecho como 70,000 veces, cabrón. Digo que no sé qué, que una venta de unos tickets, que no sé qué, que no sé cuánto, que ella dijo, que aquí, que allá. Decime qué dijo. Ese es el mensaje. Ah, que una venta de unos tickets. Te lo voy a decir textualmente. Textualmente, eso quiero que me lo textualices. ¿Qué se siente al presumir de recaudar dólares y conseguir zorras y modelos?
si saliera a flashing mis dólares, sería una... Y, o sea, que insultó un poquito más y no dólares. Entonces, lo que muchos están hablando ese de que ella, en su mensaje que llegó a dar, que mostró a las mujeres que obviamente pueden incluso alcanzar el éxito, que algo que viene haciendo por muchísimo tiempo. Es que, por lo que te digo, que se dice que hubo un caos en la venta de esas tickets, de esa entrada, esa presentación, exacto. Entonces, ella alzó su voz como respecto a lo que, es como, no sé, es como, ellos le llaman como la doble moral de incluso de solo artistas. Lo que pasa es que... No me entiendo. Bueno, la verdad es que tendrías que seguirle la vida a ella porque parece que es como muy activista ella también en temas sociales. O sea, ella como que se pronuncia mucho en diferentes... Bueno, pero bueno, vamos a avanzar con el siguiente. ¿Por qué defender lo que no se quiere defender? Y vamos con el siguiente.